Muy buenas supervivientes, SergioSC con vosotros en Dynastygamesguías. Vamos a por Metro 2033. Como sabíais, nos habíamos quedado en la estación de frente, que es la que toca hacer hoy. Y bueno, pues vamos a continuar en este metro, en esta obra de arte que no tiene otro nombre. Vamos a iniciar el juego. Y bueno, pues vamos a hacerlo de la misma manera, como siempre, en modo comando difícil, disfrutando, explorando, escuchando cada conversación, cada entresijo, intentando buscar cada logro. Sí, logro, porque trofeo, por desgracia, no ha salido en Playstation. Y bueno, pues intentando saber un poquito más de lo que hay detrás y todas estas cuestiones, ¿vale? Ya sabéis, a mi estilo, despacito y cauteloso. Bueno, lo primero que vamos a hacer... Ni siquiera el apocalipsis ha evitado que nos matemos entre nosotros por ideología. Estaba a punto de cruzar el frente entre fascistas y comunistas. Tengo entendido que en su día libraron otra guerra y que los fascistas perdieron. Vale, lo primero que vamos a hacer es hacer la estación en sigilo, con la mejor intención de, bueno, pues de conseguir un logro que hay detrás, que consiste en pasar toda la estación sin que te vean, ¿vale? Es un logro bastante facilito, siempre que sigas ciertas recomendaciones y cuestiones, ¿vale? Recordad que estamos en comando difícil y esto lo hace aún más complejo, y lo podéis hacer en una dificultad inferior, lo cual la dificultad de los enemigos, digamos que se podría decir que es un poquito menos radical a la hora de detectarte y demás, ¿vale? Es como todo juego de sigilo, pues bueno, contra menos dificultad, pues menos probabilidad de que te vean tenemos, ¿vale? Bueno, seguir los mismos pasos que yo. Como veis, rápido apagamos esa bombilla, pasamos este control, ¿vale? Y aquí mucho cuidado, no coger por el camino del centro, que ahí hay un agujero que nos hace caer. Apagamos esta bombilla. Y aquí, muy importante, ¿vale? Cuidado con estas rendijas de madera, porque nos harían caer. Fijaros, ¿veis? Las rendijas. Pasar por aquí y escuchar esta conversación. Si seguís esas tuberías, encontraréis una tapa para entrar. He marcado el camino, dicen. Vale, buena acción, porque hemos descubierto, por decirlo así, un pasadizo. Ahora el oficial se marcha y ahora nosotros nos vamos a mover, pero con cuidado de no meternos, no caernos por esa zona, ¿vale? Nos vamos a meter por la izquierda, ¿vale? Cuando él termine de pasar, aquí nos van a dar un punto de control y bueno, pues ya tenemos el punto de control. Aquí lo que tenemos que hacer es saltar. Efectivamente, el soldado estaba diciendo la verdad. Y ahí habéis visto que hay un agujerito. Cuidado aquí, porque caeríamos al vacío, ¿vale? Y aquí lo mismo, ¿vale? Tenemos que saltar ahí. No es necesario hacer ninguna filigrana, así que no os arriesguéis. Podéis hacerlo más rápido, pero es tontería, dado que podrías caer, ¿vale? Aquí tenemos que ir por la izquierda y aquí tenemos un salto, ¿vale? Este salto es fácil, pero bueno, pues te puedes caer también, ¿vale? Dos saltitos. Continuamos por la tubería. Podemos, de hecho, con toda confianza a cargar la luz al máximo. Me está costando bastantes problemas adaptarme a los dos juegos a la vez. Metro la última luz, el cual sabéis que también estoy subiendo guía, y a Metro 2033. La verdad es que esta cuestión me tiene un poco loco, pero bueno, intento hacer todo lo mejor posible. Bueno, como veis, el camino es ese, ¿vale? Recordad que ha dicho el guardia, lo he marcado, tal. ¿Veis que hay una flecha? Bueno, pues este logro consiste en pasar toda la estación del frente, que es muy larga, si optas por el camino del caos, sin que nadie te detecte, ¿vale? Y bueno, pues parece fácil, pero bueno, pues te puede dar problemas. ¿Qué pasa? Que hay muchos usuarios que pueden estar presentando problemas en esta estación porque se presentan aquí y no tienen a lo mejor filtros, ¿vale? Si no tienes filtros, lo único que puedes hacer es salir corriendo. Una vez bajes a la zona de abajo, tomas el camino de la izquierda y saltando las trampas, que hay varias, pues intentas, digamos, avanzar por toda esta zona hasta el final, que hay un conducto al fondo por cual podréis pasar, ¿vale? El cual podréis pasar, pero como he dicho, esto implica, pues por desgracia, ir muy deprisa y sin cometer errores. Llegas, ¿vale? Porque yo lo he hecho, he llegado y sin ningún problema, ¿vale? Vamos a activar la luz y vamos a... Si os muestro... Yo lo que normalmente hago cuando no llevo mascarilla, porque no es la primera vez que llego aquí, ya que me he pasado el juego muchas veces sin gas, por decirlo de una manera, lo que hago es ir desactivando las... corriendo y desactivando las... sin desactivarlas, lo que es saltando los cables trampa. Y bueno, pues por lo menos no te arriesgas, pero realmente no es necesario, ¿eh? Como veis hay varias, hay creo que 4. Vale, ¿veis que ahora me ha quitado la mascarilla? Bueno, pero ya hemos quitado las trampas, con lo cual llegamos aquí y ya saltamos. Y aquí ya termina nuestro calvario. Esta misma operación la podéis hacer corriendo, sprintas, sales corriendo. Y en vez de pararte a desactivar los cables de trampa, que yo lo he hecho pues para ese logro que hay de desactivar 10 cables trampa, pero de hecho allí me he dejado uno, podría volver y desactivarlo y volver corriendo. Anda, pues por aquí no hay contaminación. Anda, fijaros, aquí no hay contaminación. Curioso. Pues mira, tenéis una zona de respiro. Lo que acabamos de averiguar, que hay una zona de respiro aquí. No, que leñe. Se acaba de buguear. No hay ahora mismo. ¡Ay, que se ha quedado pillado! Es la primera vez que veo que se quede pillado. No me está contaminando. Y no llevo la mascarilla puesta. Fijaros en qué bug más curioso que acabamos de descubrir. Bueno, pues como veis hay varios cables trampa. Vale, pues genial, así podemos explorarlo tranquilamente. Vamos a verlo, vamos a ver qué hay. Bueno, pues lo que he dicho es que lo que yo decía precisamente, ahora que veo que tengo más tiempo para explorar, que yo lo que hago es salir corriendo por la izquierda, saltando esos 3 cables trampas, el mismo trayecto, pero solo que sin la mascarilla. Se puede hacer sin ningún problema, amigos. O sea, no tengáis miedo, porque se puede hacer sin problema. La única cuestión pues es eso, que tengas cierto cuidado con las trampas y procurar no chocar con ningún obstáculo, como puedan ser los escombros, que te hagan ralentizar tu ritmo. Y esto pues haga que no consigas el objetivo, ¿no? Que es llegar a esa zona, ¿no? Fijaros que esta mano me acaba de dar una buena acción también. Por si alguien busca siempre las buenas acciones para el final bueno. Y bueno, pues está ahí en medio del escombro, es un poco difícil de ver. Te puedes hacer una idea que hay una mano por el casco este. Curioso el bug este que acabamos de encontrar. Yo no lo conocía, os lo prometo. Basta con que hagas un directo, porque sabéis que yo no meto cortes. Si me matan, me han matado. Y bueno, pues es curioso, ¿no? Es un tanto gracioso ver cómo hay ahí un bug tan extraño, ¿no? Que te das la vuelta y ya deja de contaminar la zona. ¡Qué bueno! Muy bien. Bueno, pues viene bien saberlo porque es una forma de ahorrar bastante en oxígeno y ya saber dónde está lo que buscamos, ¿no? Por ejemplo, el tío ese, pues si hacemos partida caos, has eliminado a todo el mundo, que es otro de los logros, matar a todo el mundo, incluidos incluso unos personajes que vamos a ver más adelante, los cuales están retenidos y les van a matar. Y bueno, pues si detenemos a los ejecutores, nos daría un premio que sería un logro o trofeo. Y bueno, pues está bien. Lo que pasa es que el problema es que en modo sigilo, como no podemos matar a nadie, pues no podemos rescatarles, ¿vale? Así que cuando hagamos la partida caos, que es matar a todos, vamos a matar absolutamente a todo el mundo. Vamos a dejar vivos a los rojos, creo que son los rojos, ¿no? Bueno, sí, creo que son los rojos. Vamos, a los rehenes. Y cuando ya estemos seguros de haberles dejado vivos y de que no hay ningún problema, lo que vamos a hacer es cargar, matarles, conseguir el logro de matar a todo el mundo, porque tienes que matarles incluso a ellos. Y eso es una mala acción. Y luego, bueno, pues retornamos punto de control. Y así pues conseguimos los dos logros, ¿no? El de salvarles. Conseguimos el de llegar a tener... llegar a matar a todo el mundo. Y además nos seguiríamos con buenas acciones, ¿vale? Bueno, pues ya está. Todo explorado y sin problemas de aire. ¡Oh! ¿Qué os parece? Y ahora entro así como diciendo que me ahogo. Qué raro, de verdad. Es rarísimo. Bueno, pero mira, lo hemos descubierto, es un bug que no conocía. Decidme si alguno de vosotros sabíais de ello. Estaría bien compartir opiniones. Bueno, y como veis, las flechas siguen marcadas. Bueno, aquí muy importante, ¿vale? Cuando subáis, tener presente en que hay un tío, y quiero que no nos vea, que es ese, ¿vale? Cuando se vaya, nosotros nos movemos. Apagamos las luces, cogemos estas flechas, cogemos otras flechas de ahí, e incluso es más, podemos hasta cambiar de arma. Hemos cambiado de arma porque es mucho mejor que la que tenemos. Es la famosa ballesta, es una maravilla, es una pasada de arma. Y ahora cuando vuelva, nosotros cruzaremos. Además es un arma silenciosa. Es cojonuda. Este arma es la mejor sin duda del juego. Y ahora cuando entre, nosotros corriendo, pasamos. Ese es el único soldado que nos puede dar algunos problemas, ¿vale? Subimos un poco de prisa por si acaso no vuelva a aparecer, porque es una ronda la que hace muy rápida. Apagamos esta bombilla desde aquí. Y aquí nos quedamos observando unos movimientos que va a haber ahora. Podemos igualmente... ¿Veis esos movimientos de tropas? Vale, pues es ahora cuando tenemos que movernos. No, yo no quería hacer eso. No quería matarle, de verdad, lo prometo, señor. Oh. Vale, os digo qué gilipollez ha sido la que me ha pasado. Espero, no sé si tiene que ser de seguido, pero lo que me ha pasado ha sido eso. Hay cristales en el suelo y ya no me acordaba yo de esos cristales. Y esos cristales te pueden hacer que te detecten, como es evidente. Vale, pues una vez estamos seguros de que se han ido, sin meternos por la derecha, sino más bien en línea recta, salimos, pero nada. Salimos nada. Pues vamos a hacer otra cosa. A ver, vamos, mi memoria a veces me falla, como es evidente. Vamos a apagar la luz. Y ahora podremos ir más tranquilos, ¿vale? Cuidado, repito, con esos cristales. Y ahora ya sí podemos movernos con tranquilidad. Fijaros en este guardia, que es el que nos ha matado. Vaya, 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 vaya. Bueno, vamos a ir apagando las luces para que no tengamos problemas. Lo que pasa es que en ocasiones la pistola, la verdad es que falla muchísimo. Pero bueno, ¿quién nos ha visto? Ah, mátame, si es lo que quiero, porque si no, no me da punto de control. Bueno, pues ya veis, o sea, igual que descubrimos un bug, descubrimos que nos están matando ahora. Bueno, no es necesario de todas maneras seguir apagando todas las luces. Vamos a intentar hacerlo más rápido, ¿vale? Mucho cuidado, como he dicho, con este soldado que sale aquí a la derecha. Que hay cuestiones, como es lógico, que a veces se me olvidan. Sobre todo, pues según vas avanzando. Como, pues por ejemplo, este soldado, ¿no? Te lo puedes pasar por alto y, bueno, pues es un fastidio, ¿no? Lo curioso es que no me haya visto con... Vamos a esperar que este tío se gire y ahora salimos corriendo. Apagamos esta luz y ahora veréis por qué. Porque nos vamos a colocar aquí. Vale, habéis visto por qué era, ¿no? Lo de apagar la luz. Si no la hubiésemos apagado, pues bueno, nos hubiesen jodido bastante, la verdad. Y aquí vamos a proceder igual. Moviéndonos rápido, llegamos hasta aquí. Y aquí es donde están los que tenemos que rescatar. Pero no lo vamos a hacer en esta partida. Ya grabaré otra, consiguiendo los otros logros que os he mencionado. Porque tendríamos que matar a ese y como he dicho, no quiero dar la alarma. Lo que quiero es realizar la partida de otra forma. Y bueno, pues si les mato, daría la alarma. Nuestro objetivo es esta escalera, ¿vale? Como es lógico, esta parte no es de exploración, ya que, pues bueno, estamos haciendo otros menesteres. Vamos a movernos. Vamos a colocarnos aquí, detrás de este tablón, con la esperanza de que este tío se mueva ya. Vale, genial. Y ahora vamos a proceder de la misma manera. Agachados, como veis. Abrimos la puerta y podríamos explorarlo, pero como ya lo vamos a explorar en la siguiente partida, vamos a que nos den el premio. Como veis, el hombre invisible, premio, logro desbloqueable. Bueno, no se ve apenas porque tengo la barrita mía que pongo siempre. Cuando recobré la conciencia, perdí toda esperanza. Los prisioneros fascistas eran usados como mano de obra esclava o como blancos de tiro. Vale. Bueno, pues lo que voy a hacer, para que el vídeo no sea muy largo y tener, pues, digamos, dividido los dos vídeos, de tal forma que puedas hacer frente matando a todo el mundo y hacer frente como en modo invisible sin matar a nadie, voy a cortarlo aquí, voy a cortar el vídeo aquí. Tenéis el logro, ya habéis visto cómo se consigue, es relativamente fácil. Siempre siguiendo, pues bueno, esos caminos y esos consejos. Además, si os habéis fijado, hemos conseguido varios actos buenos, independientemente de que no hayamos rescatado a los que estaban secuestrados y iban a ejecutar. Pero bueno, no obstante, pues bueno, ha estado interesante. Vamos ahora por la partida caos, o la subiré igual, la misma estación, pero matando a todo el mundo, ¿vale? Para conseguir todos esos logros. Y luego, además, el caos también, ¿vale? Perdón, el de rescatar a las personas que tienen, como he dicho, rehenes y van a ejecutar. Nada más. Bueno, no me quiero enrollar, que ya me estoy enrollando demasiado. Vamos a darle a continuar. Guardamos. Perdón, abandonamos. Y nada, nos veríamos en el siguiente vídeo, que recordar va a ser lo mismo, pero solo, como os he dicho, con otras intenciones, que esas intenciones serían pues ofreceros la partida en modo caos, ¿vale? Nada más, compañeros, espero que os haya gustado. Ha sido una pena que nos hayan matado ahí en ese tramo final, como veis era muy facilito, pero al final, pues bueno, la lías, a veces la lías sin querer, ¿no? Así que nada, nos vemos. Votar like si os ha gustado el vídeo, ¿vale? Hasta la próxima.